Bienvenidos a otro programa de Luchemos por la Memoria por la pantalla de IESER TV, en esta edición semanal en donde buscamos la lucha por la memoria, la verdad y la justicia y todo lo acontecido en cuanto a los derechos humanos. Para esta edición tenemos primordialmente lo que ha pasado durante la última dictadura cívico-militar en la República Argentina y varios informes especializados, no solo en el golpe de Estado, sino también en uno de los centros clandestinos de detención de la región, que es la Quinta de Funes. Para eso tenemos un programa cargado de información, con entrevistas, con palabras de protagonistas, y para ello vamos a observar los adelantos. Informe especial sobre la última dictadura cívico-militar en Argentina. Un recorrido exclusivo por dentro de la Quinta de Funes. Además, las palabras de tres protagonistas importantes. Viviana Nardoni, directora del Museo de la Memoria. Ramón Verón, subsecretario de Derechos Humanos de Santa Fe. Y Marianela Scocco, licenciada y profesora de Historia de la UNR. Para el primero de los contenidos, tenemos que presentar al señor Iván Ruiz González, que nos va a estar hablando de lo que aconteció durante el periodo 1976-1982 de la última dictadura cívico-militar. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido a Luchemos por la Memoria. Hola, Amílcar, así es, buen día para vos y para todos los televidentes. Así es, vamos a repasar sobre lo que fue la última dictadura cívico-militar hace 35 años exactamente, que ocurrió y culminó. Recordemos que hubo un periodo donde derrocaron a la mandataria, estaba en ese momento, la esposa de Juan Domingo Perón. Y sin entrar tanto en detalles, ¿qué te parece si vemos el informe sobre la última dictadura? La última dictadura cívico-militar, autodenominada como Proceso de Reorganización Nacional, gobernó la Argentina desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Derrocando al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Este proceso duró hasta el 10 de diciembre de 1983. El objetivo claro de este golpe sería la represión de todos aquellos que se oponían a los planes políticos de las Fuerzas Armadas. Los máximos responsables de este último gobierno fueron los miembros de la Junta Militar, liderada por el Teniente General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Massera y el Brigadier General Orlando Ramón Agosti. Para llevar a cabo su plan, los militares usaron los mecanismos utilizados en la anterior dictadura mediante la AAA, el Operativo Independencia, e impusieron el terrorismo de Estado. El golpe de Estado se debió a la preparación con mucha anticipación con el plan de sacar del gobierno a María Estela Martínez de Perón. Para ese entonces, la Argentina era el único país del Cono Sur que mantenía su régimen democrático. En tanto, todos aquellos países vecinos estaban gobernados por dictaduras militares. Una vez que los militares tomaron el poder, el gobierno militarizó todos los sectores públicos, tomando y censurando radios, canales de televisión, sindicatos y empresas estatales. Las Fuerzas Armadas nombraron presidente provisional a Jorge Rafael Videla. Una vez que se quedó con el poder, comenzaría la etapa de represión donde generaría las desapariciones y muertes de miles de personas en todo el país. Este terrorismo de Estado dejaría un saldo grave de 30.000 personas desaparecidas y miles de muertos. La mayoría de las desapariciones fueron personas que los propios militares consideraban como subversivas. Por eso miles de estudiantes, profesores, militantes políticos y todo aquel que era visto como parte de una fuerza subversiva era secuestrado y llevado a uno de los más de 300 centros clandestinos de detención que funcionaban en el país. Perfecto, ahí pasaba el informe de la última dictadura cívico-militar, un periodo que fue bastante sangriento para nuestro país, una de las más sangrientas justamente de las seis que hubo históricamente en nuestro queridísimo país Argentina. Y pasaba donde había justamente una dictadura que estuvo mezclada también con el Mundial de Fútbol de 1968 y que culminaría este periodo de militar en el año 1983, ya pasando ya un total de 35 años de aquel periodo de terror. Muchas gracias, Iván. Y ahora nos vamos del ámbito nacional a lo local, a lo regional, porque vamos a observar especializadamente por el señor Renzo Bolego todo lo que fue la cobertura exclusiva de Luchemos por la Memoria en la Quinta de Funes,
ubicado en donde justamente está esta localidad, a 10 kilómetros de la ciudad de Rosario. Fue un establecimiento utilizado por los militares en ese momento, pero para que ustedes puedan conocerlo por dentro y ver sus entrañas, vamos a ver el informe especializado de Luchemos por la Memoria. Lo que yo tengo atrás mío es nada más ni nada menos que la famosa Quinta de Funes, uno de los centros clandestinos de detención más importantes del país en la última dictadura cívico-militar de la Argentina en 1976. Dicho centro funcionó desde mediados de 77 hasta principios de 78 y junto con el equipo de Luchemos por la Memoria pudimos ingresar y ver cómo fue la Quinta de Funes por dentro. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión. De llaves que solo cierra. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Así observábamos cómo es la Quinta de Funes y las habitaciones en donde estuvieron secuestrados 16 detenidos en total, considerados por las Fuerzas Armadas como subversivos. De ellos, solamente hay un sobreviviente que es Jaime Dri, conocido como El Pelado, ¿no? En lo que fue la organización Montoneros, que seguramente lo tendremos en próximas ediciones de Luchemos por la Memoria. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego volvemos con la palabra de los protagonistas. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala a Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos. Volvemos entonces en el segundo bloque de Luchemos por la Memoria. Le agradecemos la gentileza a Viviana Fresno, quien fue justamente la que nos acercó estas fotos que podíamos observar de cómo la Quinta se había abierto en el 2011 para ser sitio de memoria en esta campaña que lleva adelante el gobierno de la provincia de Santa Fe. Ahora dijimos, pasamos a la palabra de los primeros de los protagonistas, nos vamos con Nicolás Gaitán. Nico, bienvenido a Luchemos por la Memoria, buen día. Buen día, Milcar, así es. Vamos a comenzar hablando sobre una de las entrevistas que nos centró en lo que sucedía en aquel entonces de la memoria, para hablar con Viviana Nardoni, la directora del mismo museo, ubicada en la calle Córdoba, en la intersección con la otra calle que es Moreno. ¿La escuchamos? Con experiencias casi personales de los prisioneros que estuvieron allí. El sistema siempre fue el mismo: secuestrar, torturar,
tratar de lograr información, y de acuerdo a la información que se conseguía o al nivel de compromiso que tenían los compañeros, y a veces también al humor de los represores, tu vida valía para seguir preso, tu vida no valía, y te mataban o llegaba un momento oportuno para ellos y te ejecutaban fraguando un supuesto enfrentamiento. Pero esa lógica represiva fue siempre la misma. Las diferencias tienen que ver con cuestiones personales y subjetivas, pero la estructura represiva en la Argentina fue siempre la misma. Por eso nosotros aquí en el museo planteamos en la sala de reconstrucciones lo que es todo el circuito de los centros clandestinos de detención y exterminio que ocuparon todo el territorio nacional, porque de allí, de esos centros clandestinos, salieron 30.000 personas que hoy están desaparecidas, y es la lógica consecuencia de semejante despliegue. Para ellos era imposible llevar adelante otro tipo de represión que no fuera clandestina, ilegal, criminal al mismo tiempo. Y las consecuencias las estamos viviendo aún ahora en nuestro país, con esas divisiones tan grandes entre el pensamiento de los argentinos que todavía recuerdan esa dictadura, algunos y otros no la recuerdan y tienen pensamientos encontrados en torno a eso. Ahí pasaba entonces la palabra de Viviana Nardoni, que nos contaba cómo y para qué eran los secuestrados en aquel momento, y dependiendo de la capacidad de los diferentes militares, cómo eran también relacionados con los diferentes lugares, los centros clandestinos de detención, y qué tenía que ver con la Quinta de Funes y el resto de los centros clandestinos que se encontraban aquí en la ciudad de Rosario. Muchas gracias, Nicolás, por el informe, y muchas gracias también a Viviana Nardoni por su palabra. Ahora vamos a escuchar al segundo de los entrevistados de Luchemos por la Memoria. Estamos hablando de Ramón Verón, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, quien muy gentilmente y muy amablemente también nos permitió poder ingresar a la Quinta de Funes en el informe especializado que veíamos en el primer bloque, y ahora los vamos a escuchar a él hablando acerca de los centros clandestinos de detención en Rosario y en Santa Fe. Acá en la zona de Rosario, el Gran Rosario, nosotros tenemos visibilizado, denunciado y con mucho testimonio alrededor de 10. Y en las 24 provincias de nuestro país, bueno, en la mayoría, más allá que algunos fueron denunciados, fueron de tránsito o con poca concurrencia de detenidos, estamos hablando de una proporción parecida, digamos. Si hubo 10 en el Gran Rosario, en la provincia de Santa Fe hubo, hay 300 comunas, entre ciudades y comunas. No vamos a hablar que todas las comunas, pero sí las provincias, las ciudades más importantes, como Rafaela, Reconquista, Rosario, Santa Fe, Santo Tomé y alrededores, en todas esas ciudades importantes hubo 2 o 3. Es decir, que en Santa Fe podemos hablar de la población mayoritaria, que es en Rosario y Santa Fe, Reconquista y Rafaela, alrededor de 30, 40 centros clandestinos. Entonces vos entras a multiplicar por la cantidad de provincias, más allá que en la Patagonia, en un territorio inmenso. Bueno, había determinados lugares que fueron centros clandestinos, muy aislados uno del otro, pero en todas las otras provincias de mucha población, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, sí hubo una importante cantidad de centros. Y desde ahí donde se sacan también las cifras importantes de la cantidad de detenidos y desaparecidos. Y siempre se habla de esta, justamente, cuenta que muchas veces dicen que no da y otras veces dicen que sí, de la cantidad de desaparecidos en la última dictadura. 30.000 es el número oficial, y bien lo explicaba Ramón Verón, haciendo un cálculo matemático pero efectivo al fin de cómo se distribuían los centros en Rosario, en la región, y también dando un pantallazo de cómo fue en todo el país, haciendo esa cuenta justamente los 30.000 desaparecidos,
lamentablemente terminan dando de buena manera. Ahora, Nico, volvemos con vos y presentamos a Escoco, la última entrevistada. Así es, Amílcar, como decías, Marianela Escoco, fuimos a la Feria del Libro aquí en la ciudad de Rosario para hablar con ella luego de la presentación del libro Territorio Ocupado, que fue una de las productoras, que trata sobre el segundo ejército de aquí de Rosario, y ella nos decía lo siguiente. La Quinta Funa es un centro clandestino dirigido por el ejército, y en este caso por el segundo cuerpo de ejército. El segundo cuerpo de ejército tuvo una serie de centros clandestinos, que entre ellos está la Quinta de Funes, donde iban llevando a los detenidos, secuestrados, desaparecidos a esos lugares. La Quinta de Funes funcionó entre septiembre del 77 y enero del 78, mientras Galtieri era el comandante del segundo cuerpo de ejército. Y se conoce por el único sobreviviente del lugar, Jaime Drí, que Galtieri visitaba ese lugar periódicamente. Lo mismo el segundo comandante, que era Jáuregui, que después fue comandante, ¿no? Pero que en el momento en que era la Quinta Ejército era el segundo comandante y también tenía, digamos, visitas periódicas al lugar, donde también se realizaban, entre otras cosas, reuniones de ciertos militares, además del grupo de tareas, como le decimos, la patota, que eran todos militares, y había dos PCI, que sería el personal de inteligencia, todos dependientes del segundo cuerpo de ejército, digamos. Pero Galtieri es el responsable directo de los 16 compañeros desaparecidos de la Quinta de Funes. La mayoría, diría todos, de los que estuvieron en la Quinta de Funes eran militantes montoneros. Había un proyecto político de Galtieri personalmente que creía que podía trabajar con estos compañeros en un proceso de lo que los militares llamaban recuperación. En enero del 78 se lo envía a uno de estos militantes, Tucho Valenzuela, a México para desbaratar la cúpula montonera, y Tucho Valenzuela, por el contrario de lo que suponemos que le había dicho Galtieri, denuncia esta operación, y en ese momento la prensa mexicana llama a la Quinta Funes y automáticamente en enero del 78 tienen que desmantelar ese centro clandestino de represión. Pero lo particular del lugar es precisamente que hayan sido elegidos estos compañeros para ser llevados allí. Ahí escuchábamos entonces la palabra de Marianela Escoco, licenciada y profesora de Historia de la Universidad Nacional de Rosario, que nos contaba cómo era la historia de la Quinta de Funes, qué sucedió con los diferentes centros clandestinos de aquí de la ciudad de Rosario, y además cómo fue la Operación México, que fue el punto cúlmine en donde terminaría desbaratando lo que fue la Quinta de Funes y todos los detenidos se tendrían que retirar de dicho lugar. Gracias, Nicolás. Y en resumen, ¿no?, de lo que fue esta edición, este programa, La Dictadura Cívico-Militar, un pantallazo general de cómo se organizaron los centros clandestinos de detención, lo que ocurrió en Rosario y lo que pasó en Funes. Resumidamente, en pocas palabras, un establecimiento que funcionó durante 3 meses, estaba bajo el mando del segundo cuerpo del ejército en la ciudad de Rosario, que funcionaba justamente en donde se encuentra emplazado hoy el Museo de la Memoria, a cargo de Leopoldo Fortunato Galtieri. 16 detenidos, uno de ellos, Tulio Tucho Valenzuela, fue enviado hacia México para la Operación México. Desbarató justamente ese plan de los militares y se desmanteló la Quinta de Funes. Luego pasaron todos a la Escuela Maniasco, en donde pasaron luego a la Intermedia, fueron asesinados con excepción de Jaime Drí. Ahora nos vamos, nos despedimos en esta edición de Luchemos por la Memoria. Recuerden, por la pantalla de IESER TV, nuestro canal en YouTube, IESER Televisión, van a poder observar esta y otras ediciones. Hasta la próxima semana.